Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Piedad y Misericordia. Oh Virgen Santísima, no permitas el Rosario de María nos libre de todo mal. En el segundo misterio glorioso meditamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Todos, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y Misericordia. Oh Virgen Santísima, no permitas el Rosario de María nos libre de todo mal. En el tercer misterio meditamos la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Piedad y Misericordia. Oh Virgen Santísima, no permitas el Rosario de María nos libre de todo mal. En el cuarto misterio meditamos la Asunción de nuestra Madre y Señora en cuerpo y alma al cielo. Y llevas al pecho divino favor, contigo la prenda que vida nos dio. Bendito el instante que Dios te creó, bendita la hora que el mundo te dio. Hermosa doncella, delicia de Dios, ¿a dónde caminas con paso veloz? ¿A dónde caminas con paso veloz? Todos, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres,
bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y Misericordia. Oh Virgen Santísima, no permitas el Rosario de María nos libre de todo mal. En el quinto misterio meditamos la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. Vosotras las hijas que soy de Sion, salid al camino, gritad con fervor. Bendito el instante que Dios te creó, bendita la hora que el mundo te vio. Hermosa doncella, delicia de Dios, ¿a dónde caminas con paso veloz? ¿A dónde caminas con paso veloz? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y Misericordia. Oh Virgen Santísima, no permitas el Rosario de María nos libre de todo mal. Escucha, oh tierna madre, de tus hijos el clamor. Te pedimos nos protejas con tu manto salvador. Pobre el hombre que no alcanza la divina protección, y tu nombre no ha grabado en su pobre corazón. Oramos por las necesidades de la Iglesia Universal, por las intenciones del Sumo Pontífice, por cada una de nuestras intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto, por tu inmaculada concepción, alcánzanos, Señora, la virtud de la fe. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, en las criaturas, la más bendita eres María. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto, por tu inmaculada concepción, alcánzanos, Señora, la virtud de la esperanza. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres.
y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, por tu Inmaculada Concepción, alcánzanos, Señora, la virtud de la caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Jesús, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, Señor, nos concedas, nuestro gran Dios, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, vernos libres de las tristezas de esta vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Salve, salve, cantando a María. ¿Quién más pura que tú, solo Dios? Y en el cielo la voz repetía: más que tú, solo Dios, solo Dios. Con torrente de luz que te inunda, de rodillas los mundos está, y tu espíritu arroba y ensancha tanta fe, tanto amor, tanto afán. Salve, salve, cantando a María. ¿Quién más pura que tú, solo Dios? Y en el cielo una voz repetía: más que tú, solo Dios, solo Dios. Tierra pura y limpia te pudo formar, como forma el diamante la tierra, como cuaja las perras el mar. Salve, salve, cantando a María. Más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo una voz repetía: más que tú, solo Dios, solo Dios. Porque tú, Madre Virgen y pura, del que dijo haya luz y hubo luz, por el fuiste perfecta criatura, y en tu vida te amó desde la cruz. Salve, salve, cantando a María. Más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía: más que tú, solo Dios, solo Dios. Fue llamándote pura y sin mancha, de rodillas tu espíritu arroba y ensancha tanta fe, tanto amor, tanto afán. Salve, salve, cantando a María. ¿Quién más pura que tú, solo Dios? Y en el cielo voz repetía: más que tú, solo Dios, solo Dios. Más que tú, solo Dios, solo Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía
Y en esta fiesta de la Natividad de nuestra Madre Santísima, oramos en esta fiesta por el neopresbítero que hoy ha sido ordenado en nuestra diócesis, a que el Señor le conceda la gracia de la firmeza, la perseverancia y la fidelidad al ministerio que hoy se le ha encomendado, de manera especial al servicio de la comunidad parroquial, que como pastor propio hoy se le encomienda. En acción de gracias al Santísimo y a nuestra Madre y Señora de Candelaria, por Mercedes Adilia Vázquez. Acción de gracias a nuestra Señora de Candelaria por el cumpleaños de Nixon Mario Urias Ruiz. Acción de gracias a Jesús Sacramentado por el cumpleaños de María Mercedes Lara Vasconcelos. Acción de gracias a la Virgen Santísima por Aurora del Socorro Ayala, por favores recibidos. Acción de gracias a Nuestra Señora de Candelaria por hermano Girón Sánchez. Acción de gracias y petición a Nuestra Señora de Candelaria por Valentina Campos Borda. Acción de gracias a Nuestra Señora de Candelaria y en petición por la salud de Ángela Rosa Hernández. Acción de gracias por Ivania Carolina Acevedo Porta. En acción de gracias, el aniversario de la Fundación de Congregación de Hermanas Misioneras Cristo Obrero Amico. Acción de gracias por los grupos parroquiales de nuestro Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Candelaria, por fieles devotos quienes hoy vienen a ofrendar de manera especial a los que traen sus pasteles fresco, gaseosa para compartir. Que el Señor y nuestra Madre Santísima le bendigan abundantemente. Por los integrantes de la Banda Filarmónica Santa Cecilia, por don Ronald Alvarado y familia, fieles devotos que radican en el extranjero, por la mayordomía de las fiestas patronales 2025, mayordomo de la festividad en honor a la Virgen Niña de nuestro Santuario Diocesano, Nuestra Señora Candelaria, de este año, por favores recibidos por Anaira de Candelaria, por el cumpleaños de María Hermesenda Cano Gutiérrez, por la prosperidad de la clínica Medic. Favores recibidos por Francisco Ramón Cargachi familia, niñita Merari Alejandra Sánchez Puerto, por el cumpleaños de Sandra María Siria Reyes, señora Marixa Siria Reyes y familia, niño Jorge Emanuel Quiro Siria, niña Abby Stephanie Aguilar Flores, niño Sergio Javier Puerto, niña Mía Candelaria Delgado y familia. Favores recibidos por Eliana Auxiliadora Delgado Pérez y familia, hermano González Guevara, familia Campo González, familia Lacayo, hermanito Víctor Manuel Aguirre Tapia y Sebastián Alonso Tapia, Manuel Salvador Zúñiga Selva y familia, familia Zúñiga Selva, favores recibidos por Ana María Miranda, Kelly Miranda, Rafael Pérez, Francis Margarita Alemán Sotelo y familia, familia Quintana Ramírez, por el cumpleaños de la señorita Francisca Anaín Quintana, Ubaldo Javier Algaba, por el nacimiento del niño Lian Javier Algaba Arcia, Luis Moya, Genis Lezama, favores recibidos de Juan César Talavera Guadamuz y Anita Lirio Larios, familia Talavera Guadamuz, Cruz Guadamuz, Talavera Larios, Melissa Corrales, Jorge Pavón Delgado y familia, familia Briceño Núñez, señor Luis Guillermo Campos Carcache, esposa e hijos, familia Riva Blanco, señora Berta Lidia Blanco Carcache, niñita Alejandra Valentina Vasconcelo Pérez, Grace y Milagro Salazar de Ruiz y familia, por el cumpleaños de la niña Amelia Victoria Ruiz Salazar, familia Fernández Salazar, familia Rivera Salazar, por el cumpleaños del niño Freddy Rivera, niñita Elenita Moya Delgado y familia, Tesla Martínez Bravo y familia, joven Donaldo Bravo y familia, señora Mercedes Salomé Fernández Guadalupe y familia, señorita María Mercedes Franco Nicaragua y familia, Roger Alemán Mena y Valeria Rivas, familia Campos Figueroa, familia Fuentes Campos, familia Carcache Jarquín, matrimonio Michel Carcache, Luis Octavio Pérez y familia, Gabriel Omar Lara Cisnero, familia Lara Cisnero, favores recibidos de joven Julio Ernesto Franco Gutiérrez, Diana Karina Zamuria Acevedo, niñito Josep Emanuel Tapia Zamuria, por el cumpleaños de la niña María Joaquina Zamuria, por el cumpleaños de Brenda Arauz Gómez, niñita Juliana Ross, familia Escobar Peña, niño Lian Mateo Vasconcelo Jiménez, José Lía Vasconcelo Gaso y familia,
familia Huete Echaverri, familias bendiciones recibidas por la familia Aguirre Muñoz, por el cumpleaños de Milagro Guillermina García Dávila, joven Oswaldo Enrique Ortega y familia, Teresa Espinosa hijos, Carolina Calero Telle y familia, Walter Martínez Bermúdez y familia, Humberto José Canales Rivas, Aniel Cacorea e hijos, Justa Sandoval Medina, joven Carlos Espinosa Sándigo, misionero franciscano del Verbo Encarnado. Oramos y pedimos por la salud física y espiritual de Padre Omar Cordero Guadamuz, Padre Mario Campos, recuperación de Carolina Morgan, recuperación de Adriana Solano, señora Olga Navarro de Ayala, doña Digna Malté e hijos, Rosita Blanco Carcache de Rivas, Freddy Campo Figueroa, Lilian Pérez, Amanda Gasso, Francela Carcache Delgado, Francisco Martín Pérez González, Rosa, señora Rosario de Miranda, Alba Julia López, Norita Sotelo Muñoz. Oramos por eterno descanso de nuestros hermanos, Padre María José Jarquín Pérez, Padre Fernando Morales, Sándor José Valencia Portillo, Higinio Pérez, quinto aniversario de haber pasado a la casa del Padre, Pablo Antonio Alemán Sánchez, noveno mes de haber pasado a la casa del Padre, Fray Pablo Antonio Alemán Sotelo, Marisol del Socorro, José Mercedes Pérez, cuarto mes de haber pasado a la casa del Padre, Julio Ernesto Franco, Lenín José, Francisco Campos Carcache, Manuel de Jesús Ortega Castro, Alicia Alarcón, quinto aniversario de haber pasado a la casa del Padre, Candelaria Dilia Peña, primer aniversario de haber pasado a la casa del Padre, Ramón Agustín Lezama López, Juan Bautista Guadamuz, Socorro Álvarez, Jorge Luis Guadamuz, Ernesto Porfirio Cruz, Julio César Talavera, María Amanda Mina, Esperanza Álvarez, Amanda de los Ángeles Talavera, Manuel Zúñiga, Irlanda del Socorro Meneses Cano, Margarita del Carmen Rivas, Virgilio Dávila, Roberto Carlos López, María Auxiliadora Dávila, Julia Guillermina Pérez Flores, Leonida Daniel García Lezama, Héctor Octavio Vega Moya, Marta Alicia Núñez Obregón, tercer aniversario de Henry José Alemán Zamuria y Antonia Mendoza, por las benditas ánimas del purgatorio, Modesto José Vargas Reñasco, Orlando Corrales, María Lucía Reyes, Carlos Alonso Parrales Ayala, 11 aniversario del pasado a la casa del Padre, Gladys María Guido Luna, Alejandro Martín Reyes, Humberto Tapia, Juan Francisco Méndez, Ana Mercedes Flores, que hoy estuviera de cumpleaños, pero lo cumple en la casa del Padre, 40 días de haber pasado a la casa del Señor, Cándida Rosa Castillo Suazo, Isidro de la Concepción Morales Ramírez, Julio Emilio Meneses Aguirre. Oramos también por cada uno de ustedes, por sus necesidades e intenciones. Hoy, de manera especial, ofrecemos esta Santa Eucaristía en la natividad de nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Concepción, la Virgen Niña, y le pedimos a ella que por sus méritos nos conceda la gracia de caminar siempre en su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, en un momento de silencio abramos nuestro espíritu al arrepentimiento y pidámosle al Señor con sinceridad que nos ayude a perdonar para ser perdonados por Él. Conscientes de nuestra nada y pequeñez, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie excelsis Deo, en terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracia dimus tibi pro te mana, gloria tua, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fili Unigenite, Jesucriste, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobi, qui tollis peccata mundi, succipe deprecatione nostra, qui sedes ad dexteram patri, miserere nobi, poniam tu solus santo, tu solus domino, tu solus altissimo, Jesucriste. Con Santo Espíritu y gloria de mi patria. Oremos. Señor Dios, que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y es que cuando creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos atentamente la palabra del Señor.
Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón opacado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltarán como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Alaba alma mía al Señor. Todos. Alaba alma mía al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sion, reina por los siglos. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en él que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro. Salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró profundamente y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, se le quitó la trabazón de la lengua y empezó a hablar sin ninguna dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los insistía, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo ha hecho todo. Ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Señor Jesús. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Qué linda la frase con la que termina el Evangelio de hoy. El apóstol evangelista dice: qué bien lo ha hecho todo. Y digo qué linda porque hoy celebramos nosotros a la Inmaculada Niña, la fiesta del cumpleaños de nuestra Madre Santísima. Y es justamente nuestra Madre Santísima, como decimos nosotros, la guinda o la cereza del pastel en toda la humanidad, en toda la creación. Pero si Dios lo ha hecho bien todo, ¿por qué nosotros no somos capaces de hacerlo bien todo, siendo nosotros sus hijos? Y en la segunda lectura nos recordaba algo muy importante. Nos decía la segunda lectura que los favoritismos no son buenos, porque los favoritismos nos permiten alejarnos de los hermanos. Y dice uno: entra un hombre bien vestido con un anillo y le dicen: tú pasa y siéntate acá. Pero entra uno que no anda bien vestido y dice: no, tú échate por ahí, tírate. La traducción literal del Evangelio no dice siéntate, dice échate. Recordemos que el único que se echan son los perros. Para los judíos, los perros justamente hace referencia a los paganos, a aquellos que no tienen comunión, aquellos que no tienen arte, aquellos que no tienen parte con el pueblo de Israel. Por lo tanto, los está eliminando, lo está sacando y no les está permitiendo compartir una gracia muy importante, que es justamente la gracia del amor, la gracia de la fe. Por eso, hoy que celebramos el domingo 23 del tiempo ordinario, vemos nosotros todo lo del domingo. Me he permitido usar la casulla de la Virgen, porque celebramos nosotros la Inmaculada Niña, al mismo tiempo los 160 años de la presencia de la imagen de Nuestra Madre Señora de Candelaria, los 132 años de su patronazgo. El color de la casulla tendría que ser verde, pero al ser un santuario mariano, en algunas cosas, pues de vez en cuando se tienen algunas excepciones a la regla, porque yo lo digo porque después yo sé que en los comentarios, ¿y por qué el padre estaba de la casulla de la Virgen ese domingo? Justamente por esta razón. Si ustedes vieron las misas de la mañana, las de 6, 8, 10, todas las comunidades, se celebró de verde. Entonces hacemos la excepción en este momento. Entonces vemos nosotros que dice el Evangelio que Dios lo ha hecho absolutamente todo bien. Hoy por la tarde
Me tocó un poquito cansado, andaba allá en Veracruz de arriba. Me tocó ir a ver enfermos a una comunidad que llegué con la lengua de fuera. Y cuando estaba allá, hasta allá arriba, del calor, la presión y todo eso, uno iba, tenía que andar rápido porque ver enfermos, se le la remisa, correr para un lado, correr para otro lado. Entonces contestaba un mensaje por allá a alguien que me ponía algo, a otro que me ponía otro. Le decía, no, yo ando ocupado. Y cuando llegué a la última casa, allá hasta la última de las montañas, yo llegué con la lengua de fuera y las piernas me temblaban de la cansancio, del andar subiendo, bajando. Y me dicen, padre, mire qué tal cosa, padre, que si tal cosa. Yo le digo, ahorita yo ando hasta por allá, en las montañas, zampado. Medio tenía señal, medio contestaba. Pero vemos nosotros, si Dios lo ha hecho todo bien, nos ha dado al bien de los bienes, que es la Virgen María. Mi pregunta era, ¿por qué nosotros no somos capaces de hacer las cosas bien? Estamos en torno a la fiesta, hemos hecho el novenario de la Virgen Madre. Hemos hecho el novenario a la Inmaculada. Y justamente la Madre viene solo para una razón. Para vivir la comunión. Para vivir la fe. Para vivir la esperanza. Y entonces cuando nosotros no somos capaces de actuar como hermanos y tener favoritismo por un lado, favoritismo por otro lado, a unos sí, a otros no. A veces nosotros humanamente nos peleamos con alguien y entonces ya le dejamos de hablar, y ya le hacemos cara, y hacemos esto, hacemos lo otro, nos apartamos de la gente, y sin razón. Yo creo que como cristianos, de manera especial como marianos, en este santuario, nosotros deberíamos evitar esos infantilismos de la fe. Decían unos hermanos míos, que quiero mucho, dicen, amor no quita conocimiento, y por lo tanto no quita merecimiento. Y la fe justamente es de merecer el amor que Dios nos da por medio de la Virgen María. ¿Y quién se merece el amor de la Virgen María? Levante la mano el que se merezca el amor de la Virgen María. ¿Por qué no se atreven a levantar la mano? Porque es que la verdad, ninguno de nosotros nos merecemos el amor de la Virgen María. Ninguno de nosotros nos merecemos el amor de Dios, porque es que no hemos hecho nada para merecerlo. Al contrario, lo único que tenemos nosotros son nuestras desgracias, es decir, nuestros pecados. Y la Virgen Madre, que yo sepa, es la Virgen toda santa, la toda pura, la toda llena de gracia. Por lo tanto, si ella tiene la gracia, ella lo que quiere es que nosotros también tengamos esa gracia para compartir la elegancia y la hermosura de la fe. Y es justamente eso lo que nosotros tenemos que recordar. Todo el bien que Dios nos ha hecho en nuestra Madre Santísima. Ese bien que nosotros no lo merecemos, pero sí que lo tenemos que aceptar. Al andar en esa comarca hoy en la mañana, hoy en la tarde, pues yo recordaba a la gente, miraba a la gente que bajaba con una alegría, que bajaba con un amor y se unían para hacer una sola acción. Para hacer el compartir que hicieron, la alegría. El rostro que se le miraba a la gente, eso llama la atención, y más que llama la atención, en medio del cansancio, en medio de la fatiga, uno dice, merece la pena haber venido. Pero cuando uno regresa a casa, no es como cuando los padres de familia no se van a trabajar, y uno van y regresa a casa y dice, mira, este se portó así, mira, regaña a este por esto, regaña al otro por el otro. Entonces el padre de familia, después que ya es cansado, se desilusiona. Y dice, no es posible. No es posible que nosotros estemos en torno a la Madre y no estemos peleando. No es posible que nosotros estemos en torno a la Madre y nos estemos criticando. No es posible que nosotros estemos en torno a la Madre y estemos faltando a la comunión, a la fe, a la esperanza. No es posible que como marianos, este es un santuario mariano, este es un santuario que debe de llamar a una sola cosa, a la verdadera devoción de la Virgen María. Si no mal recuerdo, es San Luis María Griñón de Montfort que tiene un libro que se llama La de verdadera devoción mariana. Yo creo que aquí toditos ustedes, yo el primero, bueno, yo ya lo he leído, pero toditos ustedes deberían de leer ese libro para que miren en qué consiste la de verdadera devoción a la Virgen María. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos la devoción a la Virgen, estamos perdiendo el tiempo.
Estamos perdiendo la oportunidad de la gracia, la oportunidad de la salvación que Dios nos brinda en este hermoso momento, que es un tiempo de gracia. Es un tiempo especial. Pero nosotros hemos hecho este novenario, el domingo teníamos las salves. Y yo les voy a ser sincero. Yo me decepcioné el domingo. Porque se supone que era un día de salve. Y aquí, después de misa, se hicieron algunas cuantas. Pero si no fue por una persona que mandó pagar la mayoría de las salves, el templo hubiera pasado en silencio toda la tarde. Una sola persona pagó la mayoría, el 90% de las salves. Porque me dijo. Y me di cuenta. Entonces, si no hubiese sido por esa persona, el templo hubiese pasado en silencio. Y se suponía que era un día de fiesta, un día de amor, un día de entrega a la madre, un día en que nosotros restituimos un poco de lo que la madre nos da. Pero es todo lo contrario. Vemos nosotros, y yo siempre le he preguntado, yo como diriomeño, como ese amor que le tengo a la Madre Santísima, ¿dónde está la verdadera devoción a nuestra Madre y Señora de Candelaria? ¿Dónde está la devoción a la siempre Virgen María? ¿Realmente este pueblo tiene devoción a la Virgen María? Yo me lo sigo preguntando siempre. Porque en cada fiesta de la siempre Virgen María no se celebran a como deberían de celebrarse. No se viven a como deberían de vivirse. Sí, nosotros muchas veces pedimos cosas. Y eso es lo más difícil, es tener que tomar una decisión. Lo más difícil y complicado como pastor, como sacerdote, como padre, es tener que tomar una decisión. Porque tomas una decisión, para unos es bien, para otros es mal. Unos los aceptan, otros no lo aceptan, uno los sigue, tiene razón, no tiene razón, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Lo difícil, cuando venía bajando ya de la marca con los pies temblando, yo decía, si tan solo mi pueblo se pusiera en estos zapatos, pudiera entender la realidad de la fe. Porque es muy bonito estar diciendo, hagamos, deme, haga. Pero lo difícil es saber que todo lo que está detrás de uno, uno lo tiene que saber manejar. La presión de dentro, la presión de fuera, los acontecimientos y todo eso que se mezcla encima de uno, y mal comido de remate, en el hombro de uno, es una carga, pues muy, pero muy tremenda. Que a veces ustedes no saben. Porque ustedes solo dicen, es que el padre no quiso. Es que Monseñor no quiso. Solo porque soy yo. O solo porque el fulano de tal. No, queridos hermanos. Detrás de cada una decisión, aquí hay algunos presbíteros dentro de la asamblea, y sabrán perfectamente de lo que estoy hablando. Cada una de las decisiones que nosotros tomamos llevan unas grandes consecuencias encima de nuestros hombros. A veces la señora me pregunta, padre, ¿por qué anda tan cansado? Se mira hoy muy cansado. ¿Por qué se anda estresado? Por estar jugando, le digo. Es que en la parroquia, como vivo jugando aquí, le digo. Entonces vemos nosotros la necesidad, queridos hermanos, de verdaderos devotos de la Virgen María. Porque cuando en una parroquia hay verdaderos devotos de la Virgen María, el sacerdote puede respirar. Cuando en una parroquia hay verdaderos devotos de la Virgen María, el sacerdote respira, ¿sabe por qué? Porque va a tener cristianos que se quieran encontrar con Cristo en la capilla de adoración o donde quiera que encontremos aquí, porque tenemos capilla de adoración. En otras parroquias no la tendrán. Porque va a encontrar cristianos que van a ayudar a llevar la parroquia encima. Y no solo le van a echar carga encima, sino que van a ayudar a llevar esa parroquia. Y lo que María quiere, lo que la Santísima Virgen María quiere, es que nosotros ayudemos a la misión de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Al celebrar el nacimiento, vemos nosotros, dice el Evangelio hoy, todo lo ha hecho bien. Y lo mejor que ha hecho Dios, sin duda equivocarme, es tener una madre. Y pero lo más mejor todavía, como decimos nosotros, muchas veces lo más mejor no se debería decir, lo mejor de lo mejor que nosotros tenemos
es que Dios no solo quiso tener una madre, sino que nos quiso regalar a su madre como madre nuestra. Nos ha dado el mejor de los regalos, nos ha dado el mejor de los tesoros, dándonos a su madre. Y la ha depositado en nuestras manos. Y nos la ha dado a nosotros de manera especial en este santuario. Ahora bien, ¿qué estoy haciendo yo con la madre del Hijo de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo con la madre de aquel que lo ha dado todo por mí? Muchas veces nosotros decimos, la madre lo hace todo. Y yo digo, le hace falta algo a la pobre madre. Es darnos la unidad, es darnos el amor, es darnos la paciencia, es darnos la amabilidad, es darnos esa conciencia que pedimos nosotros todos los días en el Padre Nuestro. En una comunidad, no sé, creo que el domingo pasado, les decía, me decían, Padre, es que la gente es muy hipócrita, dice. Habla de todo mundo, que no sé qué, que no sé cuándo. Ustedes los primeros, le digo. Porque todos ustedes rezan el Padre Nuestro. Y recuerden que hay una parte cuando llegamos al Padre Nuestro que dice, perdona nuestras ofensas. ¿Y qué continúa diciendo? No los escucho. ¿Qué continúa diciendo? Perdona nuestras ofensas. No los escucho todavía. ¿Cómo continúa? Perdona nuestras ofensas. Les pregunto, a mí no me contesten, contéstenle a Dios y con su conciencia. ¿Perdonan ustedes a todos? ¿No es una hipocresía rezar el Padre Nuestro sin intención de querer perdonar? ¿No es una hipocresía acaso rezar el Padre Nuestro con intención de seguir peleando, de seguir hablando, de seguir criticando, de seguir jincando, de seguir serruchando el piso, de seguir dividiendo? ¿Cómo está el corazón de esa madre? ¿Sabe que tiene un montón de hijos que no se llevan bien? ¿Que sabe que tiene un montón de hijos que se viven peleando, que viven buscando cosas, pero no servicio, pero no amabilidad, pero no comunión? ¿No es esa la más grande hipocresía? Tener un corazón que no es capaz de perdonar, sino albergar odio, albergar rencor, y después hacer como que no ha pasado nada. No es posible, queridos hermanos. No es posible que nosotros nos llamamos marianos, que nosotros digamos que amamos a la Virgen María, con nuestros labios le decimos guapa, bella, hermosa, reina del pueblo, la señora, la patrona, la no sé qué cosa, con el labio, mas no con el corazón, mas no con el alma, mas no con los sentimientos verdaderos con que lo dijo Jesucristo. Ahora bien, imaginémonos a Cristo Jesús. ¿Con qué amor, con qué ternura, con qué corazón vio a la Virgen María, a su Madre Santísima? Le dijo, Madre, te amo. Muchas veces nosotros le hemos dicho a la Virgen María, no, Madre, te amo. ¿O no le han dicho nunca a la Madre que la aman? ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo es posible decirle, Madre, te amo, pero a ese tu hijo, a ese yo no lo quiero? A ese tu hijo, ese me cae en los pies, como decimos nosotros, para no decir la otra palabra. Ese tu hijo, ni en pintura. Ese tu hijo, mira, madre, a eso sí no. Yo te amo a ti, pero no a tu hijo. No es posible hacer eso. Pero lamentablemente vivimos en un mundo tan falto de amor, tan falto de fe, tan falto de esperanza, que sí podemos celebrar, pero no nos unimos. Y qué cosa más fea. Cuando va uno a la casa, a una casa, a un cumpleaños, cuando va uno a una casa, a una fiesta, y todos están divididos en esa casa, se siente un ambiente tenso, un ambiente pesado, y dice, ¿a qué hora me vine a meter acá? ¿A qué hora me vine a meter acá? No sé si les ha pasado o lo han sentido. Cuando uno lo invitan a un cumpleaños, y el padre está enojado con la madre, el hijo no le habla a los padres, la suegra no le habla a la nuera, etcétera, etcétera, como dice el Evangelio, se siente un ambiente tan feo, tan denso, tan pesado, que a uno le dan ganas de salir corriendo. Es decir, aquí no vuelvo más. Y lamentablemente ese es el ambiente que muchas veces se vive en la casa de la madre. En la casa de donde debería respirarse paz y donde todo el mundo debería venir con alegría, con gozo, con esperanza y con ganas de formar parte de una sola familia. Hoy celebramos el cumpleaños de la madre. ¿Con qué corazón vengo a celebrar el cumpleaños de mi Madre Santísima? Decía el Padre Mario un día de esto,
Decía, no solo hay que decirle, madre, felicidades. No recuerdo cuál es la frase que utilizaba completamente. Porque no es una madre común. No es una madre cualquiera. Es la madre de las madres, porque es la madre de Dios, la esposa de Dios, la hija de Dios, la corredentora de todos nosotros, de todos nosotros. Porque el día que nos presentemos en el cielo ante el Padre, yo creo que sin duda la que nos va a salir a recibir es ella. Pero a uno nos va a recibir para decirlo, lo siento mucho. Tanto bien, pero no me amaste y no tuviste la capacidad de vivir la comunión con tus hermanos allá en el santuario. No te puedo dejar entrar con todo el dolor de mi corazón. Yo te amé, pero no te dejaste amar. Entonces vemos nosotros la segunda lectura. Esa es justamente la preferencia. Esa es justamente eso. Yo siempre he dicho, o todos hijos, o todo entenado. Y eso hay que ser parejo con todos, queridos hermanos. No hay que hacer favoritismo con nadie. Hay que tratarlos a todos de la misma manera. Y para poder tratar a todos de la misma manera, hay que doblar bastante las rodillas. Hay que doblar bastante las rodillas y rezar con profundidad del alma todos los días el Santo Rosario. Hoy que celebramos la fiesta copatronal, también en la mañana en una comarca de Nuestra Señora de la Calle del Cobre y la Natividad de la Virgen, yo les hacía una pregunta a todos los hermanos que estaban ahí en esa fiesta de copatronal de Nuestra Señora de la Caridad. Le dije, métanse la mano a la bolsa, le digo, y hagan esto. Ustedes andan celebrando a la Virgen María. Bueno, aquí ya rezamos el rosario. Esto se llama camándula. Nosotros decimos, padre, ¿me bendice mi rosario? No, el rosario es la acción. La camándula es con que se reza el rosario. Aquí hay muchos marianos, ¿no? Saquen sus camándulas, por favor. Porque hoy andamos celebrando a la madre, ¿no? Es lo mínimo que deberíamos de traer. Levántenos sin miedo, sin pena. ¿Ya vieron? Y así se llaman marianos. Y así se llaman a la Virgen de Candelaria. Es lo que yo digo. El verdadero amor es un gesto de estar. El que ama, está. A veces no tanto la presencia física. Porque el amor va más allá de una presencia física, porque es una entrega espiritual, una entrega del ser, una entrega del alma. Pero de vez en cuando hay que hacer muestras, sobre todo en el sentido humano. Y en el sentido espiritual, la mejor manera de amar a la Virgen María es rezar todos los días el Santo Rosario. Pero hay mucha gente que ya llega adulto y no sabe rezar el rosario. Me he encontrado en muchos lugares cuando uno lo invitan a algo, le dice, padrecito, rece usted, me dice. No, le digo. Yo vine a acompañarlos a que me invitaron. Recen ustedes que son la familia, yo los voy a introducir. Es que, padre, me da pena, no podemos rezar. Y entonces, ¿para qué está rezando la madre? Le digo, aprenda a rezar. Y todos los de aquí deben de aprender desde pequeño a rezar el rosario y a siempre caminar esto. Igual les contaba una anécdota a ellos sobre una persona que el diablo se le iba a llevar. Había hecho un pacto con el diablo y llegó el día de la entrega de su alma y lo encontró en la calle. Y el diablo se acercó a esa persona y le dice, llegó el día. Pero cuando el diablo siente una presencia, se echa para atrás. Lo quiere agarrar, pero no puede. Y entonces da la vuelta y cuando da la vuelta le dice al hombre, mira, agradece a ese chunche que andas ahí, por eso no te llevo. Agradece a ese chunche, le dice. El diablo no puede rezar. Agradecer, ¿de qué es lo que andaba el hombre? Andaba una camándula en su bolsa y por eso no se lo llevó el diablo. Dicen que aquí anda haciendo la llorona en la noche, se los va a llevar porque miren que ni camándula andan. Allá andan guindados un diente, andan guindados una calavera, andan de todo menos lo que tienen que andar. Un cristiano, lo único que debe de andar colgado en su cuello es o una camándula, un crucifijo o una medalla de cualquier santo. Pero andar todas esas cosas y cochinadas que andan encima, más rápido se lo va a llevar el diablo. Lo andan en las manos, las pulseras, que caminamos muchas veces, es de todo, menos un denario, y andan enganchados de todo, peor que árbol de Navidad. Y así, más rápido se los va a llevar el diablo, porque tiene donde agarrarlos y jalarlos. Ese hombre le decía al diablo, mira, agradeces ese chunche que andás, por eso no te llevo.
Hermanos, miren cuánto bien hace rezar el Santo Rosario y cuánta alma salva. Y en este santuario les he dicho y les vuelvo a decir la invitación, aquí se reza el rosario todos los días a las 6 de la tarde y se hace el rezo de vísperas. Por lo tanto, recuerden que el santuario está abierto y hay que venir a rezar. Demos testimonio, pidámosle al Señor que nos dé ese amor de acudir al santuario a rezar, de acudir al santuario en todo momento y no solo en ocasiones. Sí es importante y bonito venir en las ocasiones, pero lo más importante es el detalle de estar todos los días en la presencia de la Madre, teniendo esta hermosa oportunidad de gozarnos de este Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quién causa tanta alegría? ¿Quién causa tanta alegría? ¡Que viva la Inmaculada Niña! ¡Que viva nuestra Madre Santísima! ¡Que viva nuestra Madre Señora de Candelaria! ¡Que viva la siempre Virgen María! Deme un fuerte aplauso a la Madre de Dios. Puestos en pie, cantamos el credo de nuestra misa nicaragüense. Creemos en un solo Dios, Padre nuestro omnipotente, y en Jesucristo su Hijo, que nació de nuestra gente. En ti creemos, Señor, ilumina nuestra mente, ilumina, ilumina nuestra mente. Cristo vive entre los hombres, compartiendo nuestra suerte, y por nosotros murió, padeciendo amargamente. En ti creemos, Señor, ilumina nuestra mente, ilumina, ilumina nuestra mente. Resucitó al tercer día, dominando hacia la muerte. Está sentado a la diestra de Dios Padre para siempre. En ti creemos, Señor, ilumina nuestra mente, ilumina, ilumina nuestra mente. Y en el Espíritu Santo de la caridad la fuente, que está en la iglesia de Cristo, inspirando a toda gente. En ti creemos, Señor, ilumina nuestra mente, ilumina, ilumina nuestra mente. Creemos que Cristo vendrá repartiéndonos sus bienes. En ti creemos, Señor, la nación nicaragüense. En ti creemos, Señor, ilumina nuestra mente, ilumina, ilumina nuestra mente. Elevamos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre, para que por instrucción de nuestra Madre Santísima sean escuchadas. A cada invocación cantamos, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la Iglesia Universal, para que sea un pueblo santo, roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestro Santo Padre Francisco, por todos los obispos que predican la palabra de Dios, para que el Señor les conceda larga vida y santidad, roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor,
interceda por nosotros. Por los cristianos que viven cristianamente en la virginidad y en los matrimonios, por los padres y madres de familia y por sus hijos, roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por todos los probados o abatidos, por el retorno de los extraviados y la libertad de los oprimidos, por el eterno descanso de nuestros difuntos, roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nosotros, para que nuestra oración sea escuchada ante el trono de Dios y recibamos la abundancia de su misericordia y seamos dignos del reino eterno, roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por esta parroquia, por esta comunidad parroquial, bajo el amparo y la protección de la Madre y Señora de Candelaria, ahora que estamos conmemorando 160 años de la presencia de esta imagen portentosa entre nosotros, 132 años de ser proclamada patrona, madre, protectora, reina de nuestro pueblo, y que en el mundo entero, como parte de la Iglesia Universal, celebramos la fiesta de su nacimiento o natividad. Para que María Santísima siga caminando con nosotros en nuestro peregrinar, seamos siempre una iglesia en salida, una comunidad, una gran comunidad de comunidades. Roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, oremos también por nuestros amigos y familiares que no están con nosotros celebrando esta Santa Eucaristía, pero que su anhelo y su corazón están acá en el santuario, para que donde quiera que se encuentren, la Madre escuche sus plegarias, les cuide, les protege, les ayude en todas sus necesidades. Le damos también al Señor para que a nosotros nos aumente y nos purifique la fe y el amor a su Santísima Madre, para honrarle con nuestras actitudes y poner al servicio nuestras virtudes. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Después de que sean trasladados los dones esenciales del pan y del vino, viene también alguien portando una corona nueva y una ráfaga para el niño Dios de Nuestra Señora de Candelaria. Este es un obsequio de amor filial de parte del Indester Díaz Campos, agradeciendo a la Santísima Virgen el milagro de una gestación sin mayor complicación y peligro. O sea, pronto será madre por primera vez. Es una niña la que viene en camino y desde ahora la están ofreciendo a la Virgen. Después del pan y del vino vendrá entonces la coronita con su ráfaga, que será puesta en las manos de nuestro párroco, que es el fiel custodio de las cosas de la Santísima Virgen. Después seguirán los pasteles que ustedes con amor y devoción presentan siempre cada año para el compartir de esta fiesta. Cantamos.
niña encantadora que admiro en humilde cuna, hermosa como la luna radiante, como la aurora, hermosa como la luna radiante, como la aurora, más esplendido que el astro que precede al nuevo día, pues envidia en su fanía los luceros que la ven, los luceros que la ven. Tierna niña encantadora, que admiro en tu humilde cuna, hermosa como la luna radiante, como la aurora, hermosa como la luna, y cuando mira tal punto, brillará en ti la belleza, la humildad y la grandeza. ¿Quién es esta? Me pregunto. ¿Quién es esta? Me pregunto. Tierna niña encantadora, te admiro en tu humilde cuna, hermosa como la luna radiante, como la aurora, hermosa como la luna radiante, como la aurora, más espléndida que el astro que precede al nuevo día, pues envidian su fanía los luceros que la ven, los luceros que la ven. Tierna niña encantadora, te admiro en humilde cuna, hermosa como la luna radiante, como la aurora, hermosa como la luna radiante, como la aurora. Arca soy de nueva alianza, que junto tierra y cielo, del mortal sois el consuelo, sois el iris de esperanza, sois el iris de esperanza. Tierna niña encantadora, te admiro en humilde cuna, hermosa como la luna radiante, como la aurora, hermosa como la luna radiante, como la aurora. Al momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Oh Dios, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene. Y dirige sublimemente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, a impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracia en el gozo, por Cristo, Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo.
Santo. Santo Domino Deo Sabaoth, plenis uncieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo, el Señor San José, y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jorge, a los demás obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.
reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Carlos Alonso Parrales, Isaura Carolina, perdón. Gladys María Guido Luna, Carlos Alonso Parrales Ayala, Humberto Tapia, Alejandro Martín Reyes, Juan Francisco Moral Meneses, Ana Mercedes Flores, Cándida Rosa Castillo Suazo, Isidro de la Concepción Morales Ramírez, Julio Emilio Meneses Aguirre, Francisco Nofre Vasconcelos Quirós, Cándida Rosa Castillo López, en el cuarto día de su novenario, José Esteban Gaitán, en su tercer aniversario, Aura Sosa, Cisne Sosa, Sándor José Valencia Portillo, Higinio Pérez, Pablo Antonio Alemán Sánchez, Fray Pablo Antonio Alemán Sotelo, Marisol del Socorro, José Mercedes Pérez, Julio Ernesto Franco, Lenín José, Francisco Campos Carcache, Manuel de Jesús Ortega Castro, Alicia Alarcón, en su quinto aniversario, Candelaria Adilia Peña, en su primer aniversario, Román Agustín Lezama López, Juan Bautista Guadamuz, Socorro Álvarez, Jorge Luis Guadamuz, Ernesto Porfirio Cruz, Julio César Talavera, María Amanda Mena, Esperanza Álvarez, Amada de los Ángeles Talavera, Manuel Zúñiga, Irlanda del Socorro Meneses Cano, Margarita del Carmen Rivas, Virgilio Dávila, Roberto Carlos López, Ruth Loveri Gretchen, María Auxiliadora Dávila, Julia Guillermina Pérez Flores, Leónida Daniel García Lezama, Héctor Octavio Vega Moya, María Alicia Núñez Obregón, Henry José Alemán Zamuria, Antonia Mendoza, por las almas benditas del purgatorio, Modesto José Vargas Reñasco, Orlando Corrales, María Lucía Reyes, Nora Loveri Gretchen, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cantemos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, compartamos un signo de comunión fraterna. Años de cuitoni pecata mundi misere renovi. Años de cuitoni pecata mundi miserere nobis. Años dei quitoli pecata mundi miserere nobis. Años de cuitoli pecata mundi, dona nobis pace. He aquí Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Como el lirio de los bosques su color muestra en la sombra, y en la verde opaca alfombra vierte aroma celestial. Tal la flor de la inocencia, ahí muestra sus colores y derrama los olores de un perfume virginal. Tal la flor de la inocencia, ahí muestra sus colores
y derrama los olores de un perfume virginal. Pobrecita, tanta gracia, no pagar jamás podremos, mas la voz elevaremos hasta el monte de Sion, donde reinas tierna madre y eres rica y poderosa, y hoy es siempre bondadosa nuestra fervida oración. Y hoy es siempre bondadosa nuestra fervida oración. Pobrecita, tanta gracia, no pagar jamás podremos, mas la voz elevaremos hasta el monte de Sion, donde reina tierna madre y eres rica y poderosa. Y hoy es siempre bondadosa nuestra fervida oración. Y hoy es siempre bondadosa nuestra fervida oración. Nuestra fervida oración, nuestra fervida oración. Bien sabemos que te place de tus hijos la plegaria, aunque triste y solitaria, y me llora su pena. Aunque triste y solitaria, aunque triste y solitaria, y me llora su pena. Bien sabemos que te place de tus hijos la plegaria, aunque triste y solitaria, y me llora su pena. Aunque triste y solitaria, aunque triste y solitaria, y me llora su pena. Y por eso es que la nuestra hoy se eleva agradecida, y durante nuestra vida regaremos sin cesar. Y por eso es que la nuestra hoy se eleva agradecida, y durante nuestra vida regaremos sin cesar. Y por eso es que la nuestra hoy se eleva agradecida, y durante nuestra vida regaremos sin cesar. Hoy se eleva agradecida, y durante nuestra vida regaremos sin cesar, sin cesar.
como el lirio de los bosques, su color muestra en la sombra. Y en la verde opaca alfombra vierte aroma celestial. Tal la flor de la inocencia, ahí muestra sus colores y derrama los olores y un perfume virginal. Pobrecita, tanta gracia, no pagar jamás podremos, mas la voz elevaremos hacia el monte de Sion, donde reinas tierna madre y eres rica y poderosa, y oyes siempre bondadosa nuestra fervida oración, y oyes siempre bondadosa nuestra fervida oración, nuestra fervida oración, nuestra fervida oración. María, cuyo nombre como conjuro santo ahuyenta con espanto la hazaña de Lumbel. María, cuyo nombre como conjuro santo ahuyenta con espanto la hazaña de Lumbel. Escríbeme en el pecho tu nombre omnipotente, porque jamás intente aposentarse en él. Porque jamás lo intente aposentarse en él. María, cuyo nombre como conjuro santo ahuyenta con espanto la hazaña de Lumbel. María, cuyo nombre como conjuro santo ahuyenta con espanto la hazaña de Lumbel. Oremos. Con tu palabra, Señor, y con el pan del cielo, alimenta y vivifica a tus fieles. Concédenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de tu vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor, con perdón de la liturgia, después de la salve, vamos a cantar las mañanitas, bueno, las nochecitas, porque es de noche. Yo sé que litúrgicamente pues no se puede, por eso digo con perdón de la liturgia, cantaremos la salve antes de dar la bendición, porque después cuando yo doy la bendición hacemos la fila para pasar a saludar a nuestra madre y entonces están con el queque y no están cantando. Entonces para que podamos cantar antes de la bendición, con el perdón de la liturgia, de los liturgos y de tanta gente que siempre está encima de estas cositas, pues vamos a hacer este acto no litúrgico, pero sí lleno de amor, lleno de fe, lleno de devoción. Entonces cantaremos la salve y a continuación de la salve le cantaremos la mañanita a nuestra Madre Santísima hoy en el día de su fiesta, en el día de su cumpleaños. Salve, oh Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos,
los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Óyenos pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nos esos tus ojos de misericordia. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Creo que la lluvia nos ha refrescado y reanimado. El templo está totalmente lleno. Sería malísimo, diromeño, el que no se canta la salve, aunque sea el último fragmento, a pura voz todo, y que se oiga hasta el cielo hoy. Y después de este destierro, todo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Cristo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus hijos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos los gozos eternos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Toda hermosa eres María. Toda hermosa eres María. Toda hermosa eres María. Qué linda la nochecita en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Con claveles y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser tu aniversario te venimos a cantar. ¡Pam, pam! ¡Viva Nuestra Señora de Candelaria! Mira que ya amaneció,
si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser tu santo te venimos a cantar. ¡Que viva la Virgen, niña! María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva al Señor. Y en mis canciones te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor. Y el estampito que cuelga en el cuadro de mi habitación. Todo el pueblo. Dios te salve María, María, María. Virgen pura en el parto, María, María. En tus manos ponemos nuestra fe y la esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. De nuevo, Dios te salve María, Virgen pura en el parto. En tus manos ponemos nuestra fe y la esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. Antes de partir el pastel, vamos a agradecer. Siempre es de bien nacido el ser agradecido. En primer lugar a Dios por darnos a esta madre tan hermosa, tan maravillosa, que siempre nos ama, que siempre nos cuida. Y a pesar de todo, como dice ese canto que mucho me gusta, aunque el hijo muchas veces se aleje del hogar, ella siempre espera su regreso. Por eso, aunque sea por ocasiones, pero deberíamos de evitar las ocasiones. De venir siempre, siempre a esta, la casa de la madre, así como cuando están nuestros padres vivos, que siempre vamos los domingos a casa de mamá, a casa de papá, a pasar el día, a compartir con ellos. Pienso que así también deberíamos venir al santuario todos los domingos y cada que podamos, todos los días, a rezar el Santo Rosario, agradecer a nuestro Dios, nuestro Padre, por esta hermosa madre que nos regala hoy, agradecerle a nuestra madre, Señora de Candelaria, su presencia, su permanencia, su amor, su cuidado, su protección sobre este pueblo y sobre todo aquellos que llevan en su corazón este hermoso momento, esta hermosa ocasión de nuestra Madre Santísima, a todos los mayordomos de este novenario, de este día, a todos los que han colaborado con las flores, los arreglos, la música, la Eucaristía, las intenciones. Hoy todos los que han participado con los pasteles, una gaseosa, las servilletas, los platitos, las panitas, todo, yo no suelo decir nombres porque soy muy olvidadizo. Por eso agradecerles infinitamente a todos los que han organizado todo este tiempo y pedirles siempre lo que nos pide nuestra madre, vivir siempre con amor, la comunión, el esmero de ser verdaderos cristianos.
¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre Santísima! Deme un fuerte aplauso a la Madre de Dios, a nuestra Madre. Vamos a hacer entonces el gesto o símbolo de partir el pastel. Vamos a partir este que está en el centro. Y recordarles que no se muevan de sus lugares, no se muevan porque ahí a sus lugares van a pasar, pues dándole este compartir que entre todos hemos realizado. Y que nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María, nos bendiga ahora y siempre. Y que este compartir que realizamos pueda también ser un signo de este amor, de esta presencia de la Madre que siempre está en nosotros y como buena madre nos lleva en su amor, en su corazón, y así podamos nosotros también alcanzar su divina misericordia. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Hermanos, para dar testimonio de nuestra fe, de nuestro amor a la Madre Santísima, pueden ir en la paz del Señor. Muchísimas gracias por haber participado en esta Santa Eucaristía. Que tengan una feliz y bendecida noche. Buen inicio de semana, queridos hermanos. ¡Que viva nuestra Madre Santísima! ¡Viva! ¡Que viva nuestra Madre y Señora de Candelaria! ¡Viva! ¡Que viva la patrona de nuestro pueblo! ¡Viva! ¡Que viva la reina de nuestros corazones! ¡Viva! ¡Que viva la siempre Virgen María! ¡Viva! ¡De un fuerte aplauso a nuestra Madre Santísima! Se llevaron los queques, pero vamos a cantar agilísimo y con las palmas. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un toquito, pero queremos pastel. De nuevo, ya queremos pastel. Última vez, ya queremos pastel. Ahora, en honor de esta verdad y esta hermosura en la que se recreó el Señor, pedimos al buen mariachi el son de la negra, en honor a la Virgen, por favor.